que muchos se preguntarán, ¿por qué el bronco está entrenando? Pero la respuesta es fácil. Se acerca el sábado 19 de mayo. Una fecha que siempre, siempre que hay un evento, yo me concentro en esa fecha. ¿Por qué? Nada más y nada menos, porque ese día pongo en juego mi cinturón. Cuando yo pongo en juego mi cinturón, yo me preparo lo mejor posible, porque algo que me ha costado mucho sacrificio. Y por eso tengo que prepararme físicamente y mental y en lo que tiene que ver con el gimnasio de lucha, porque voy a poner en juego lo más apreciado que tengo a nivel de lucha. Para los luchadores rudos, que se preparen, porque de todos tus últimos eventos que se han hecho, que hemos participado, ellos han querido salirse con la suya. Pero no han podido salirse con la suya, porque el Bronco Internacional no se va a dejar engañar tan fácil de esos luchadores. Ok, ahora tengo algo muy importante para decir. Ok, pasa el 19 de mayo. Si salgo glorioso y retengo mi cinturón, se aproxima el 9 de junio. Sí, se aproxima el 9 de junio, donde la BWS se ha formado un evento, super evento, un evento en grande, para darle la bienvenida a todos esos compañeros luchadores boricuas puertorriqueños que vienen desde la isla de Puerto Rico, aquí a Nueva York, al Bronx, a la BWF. Aquí, hasta no hay nada menos que a demostrar lo que ellos tienen aquí, a la BWF. Yo le pido a todos los fanáticos que vienen y apoyan todos los eventos que nosotros hemos hecho ya, casi por 2 años consecutivos, que vengan el 6 de junio, el 9 de junio, perdón, 9 de junio, a apoyarnos, a darle la bienvenida a los compañeros luchadores boricuas que vienen desde Puerto Rico, hasta para ver los nuevos. Ok, así que ya ustedes saben.